súper buena. Miren, Ariel ahí peleando ya con uno. ¿Qué carrete es ese, Ariel? Un Michel García. Michel García. Este es como de los 80, creo, 70. Este es más moderno. El que quiero que saques es el Chefi, se tenga ahí, se pierde de los 40. Pero bueno, ya estoy probando este, es un rojo. Sí, claro. Y hermoso ese rojo. Míralo, míralo, qué lindo. Qué lindo está, bro. Está lindo, lindo. Hermoso ese rojo. Ahora sí ya te convenciste, ¿no? Ese está en medida, pareciera estar en medida. Pareciera estar en medida, miren eso, ahí está. Pareciera en medida. Está antes de las 27. ¿Sí? 26 y medio. Para la casa es 27, acuérdense. De 27 para allá no se pueden pasar. Ahí está. Bello ejemplar. ¿Eh? Bello ejemplar, señores. Para la casa. ¿Ah? 26 pulgaditas. Amigos, un buen robalito, amigos. ¿O no? Es un rojo, amigos. Ah. Un rojo y parece que está en medida. Rojo y está en medida, amigos. Miren. Recuerden que tiene que estar entre 18 y 27. Vamos a medirlo. Miren. Veintiuna pulgadas y media. Para la casa. Amigos, 20 pulgadas y media. Pues
Puede que para otros lugares este flounder sea normal, pero aquí en la Florida, amigos, esto así no se ve, ¿okay? 20 pulgadas y media, ahí está. Muy buena primera captura esa. Ahí están los ojitos. Bueno, amigos, estuve chequeando y la temporada está cerrada, la del flounder aquí ahora mismo. Así que hay que soltarlo, ¿ok? ¿Qué es eso, Ariel? Está bueno, está bueno. Son rojos, son rojos, son rojos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, que me caigo. Oh, son robalitos, parece. Un rojo, un rojo. El rojito. Te lo dije, que iba a comer rojo. Un rojito en medida, ahí está. Empezaron a salir. Míralo. Cuidado esta vara. Ahí está el rojito en medida. Ya lo saca. Echa para acá, ahí está. Rojito en medida. Mira. Te lo dije, un rojito en medida. ¿Cuánto le tiran, amigos? Unas 20 pulgaditas, vamos a echarle, ¿ok? Ya yo hice trampa, tiene 20 o 21. 20 pulgaditas yo le tiro. Sale 20. ¿20? 20 cierra de la cola. Miren, 20 pulgaditas exactas. 20 pulgadas, mira. Cierra de la cola para que te... Ahí está, 20 pulgaditas exactas. Un rojito para la casa, señores. Recuerden que es entre 18 y 27. Y en esta zona aquí de la bahía, en esta zona de aquí, te puedes quedar con uno por pescador por día. Ahí está. Miren qué chula. ¡Hello! Amigos, casi se llevan esta vara. Y se quedó en el fondo ahí. Una mantarraya. Escucha eso, cómo sonó eso. Ya salió. Ya salió, amigos. Amigos, tuve que coger ahí, o sea, en el agua. La vara me dio chapuzón, tenía ganas de bañarse. ¡Corre, corre! Hay algo, yo pienso que sea un buen rojo, amigos. Bueno. Sí, porque está caminando para el lado, miren. Hay algo ahí. ¡Una chernita, amigos! No, una cherna grande. Una cherna medida, ¿no? No, no. Son wow. Más cuatro. Una chernota. Miren qué clase de chesta aquí en la orilla, señores. Eso es una buena chesta. Me tiró la caña para el agua, amigos. Duck grouper. Ese es el duck grouper. Wow. Ahí wow. Está. Vamos a medirla, amigos. A ver si sale. 19. 18 pulgadas. 18. 18, amigos. Oye, tiene nitro. Ahí está, amigos. Esto para mí es un rojito. Parece rojito, amigos. Rojito, un rojito, no, un
rojito, ahí está. Está chiquito, amigos. Ahí está. Está chico. Vamos a medirlo de todas maneras. Pues mira que casi. Está raspando el 17, amigos. Vamos a soltarlo, amigos, ¿ok? Vamos a soltar este. Sí. Vamos a ver si podemos cogerlo. Se va. Amigos, tengo algo ahí bueno. Este es el rojo. Este es el rojo. Ahí está el rojo. Se siente bueno, amigos. Bueno, es que ya no se puede quedar uno. Escuchen eso, cómo corre. Se siente muy bueno, amigos. Sí, mira lo ahorita. No, a ver si te pala. A ver, cañón. Está un compañero de dos pájaros. A mí no me cortó porque cogió por el anzuelo. Ahí está. Tranquilo, matador. Así como se coge el tiburón. Si lo cogen por la cola, se vira porque esto es cartilaginoso y le da una mordida horrible, señores. Ahí está. Este lo acaba de capturar, ahora vamos a liberarlo. Miren, miren la fuerza que tiene, que yo no lo puedo aguantar. Vale. Loco, y está chiquitito. Hay algo ahí, amigos. Y lo que tengo puesto aquí en esta caña es una chopita. Mírala, mírala. Ahora sí está. Y esta también. Este sí es un rojo, amigos. Esto te lo dije que ibas a comer. Por allá está esto. Este sí es un rojito, amigos. Este fue con camarón, sí. Esto me está cruzando. Dale un jalón, que ahí andaba algo, ¿no? Sí, ahí andaba algo. Esta me sí, me está cruzando todo esto. Esto es un buen rojo aquí. Sí. ¿Qué dice esto? Este es el mío aquí también. Está bueno. No, es un ladrón, es un ladrón, un ladrón. Porque vengo aquí también enredado. Ahí está, amigos. Viene este aquí, tremendo alboroto está aquí. Está bueno. Sí, ese está ya en medida. Sáquese del agua, garantiza, garantiza. Sácale del agua. Enseña ahí. Miren, qué hermosura de ladrón ese. Ahí está, bellísimo. Sentí el. ¡Oh! Ah, vamos a ver. Pareciera un rojito, pero chiquito. Pareciera un rojito, pero chiquito. Oye, pues te digo, yo me compré el carrito aquel, se me fundió a los tres meses.
No, y me compro un Honda. Me aguantó un cambio. Cuando yo terminé al año, ya llevaba ya un año en este parque. Y no tenía dinero. Mira, mira esto, ¿qué te dije, ¿eh? Un rojito chiquito, ¿ves? Estaba muy chiquito. Llegué que yo no he comprado todavía el primer carro. Todos los que he comprado.